Entregándole al gobierno de la ciudad el galardón con el primer premio a la contaminación por la gestión de residuos sólidos urbanos que está llevando adelante la administración de Mauricio Macri. La ciudad de Buenos Aires envía diariamente 5.000 toneladas de basura a los rellenos del conurbano bonaerense. En estos rellenos la basura se descompone generando líquidos lixiviados que contaminan las napas de agua y emitiendo gases tóxicos que contaminan a las personas en los municipios vecinos. Actualmente en la legislatura se está debatiendo el pliego de contratación de las empresas de recolección de residuos. El proyecto que ha enviado el Ejecutivo pretende perpetuar un sistema de contaminación basado en la recolección indiscriminada y en el entierro masivo de basura. Desde Greenpeace exigimos al gobierno de la ciudad la plena implementación de la Ley 1854 de Basura Cero, que establece a partir de un plan integral de gestión de residuos sólidos urbanos metas concretas en la reducción de la cantidad de basura que la Ciudad de Buenos Aires envía a los rellenos sanitarios.